seleccionar grabar local. Okay, dice que ahí te estoy mandando un permiso, si me dejas grabar a mí también. ¿Sí? ¿Qué dijiste, Juan? Es que sabe que debo pedirte un permiso, para que me otorgues un permiso para poder yo grabar. Pero yo estoy grabando. Ah, tú ya estás grabando, de acuerdo. Sí. Bueno. Acá, yo veo en mi pantalla. Aquí también se ve. Superior izquierda. Rec. Sí. Dice que es rec. Grabando. Recording. Yeah. Recording. Ok. Bueno. Bueno, yo ¿cómo vamos a seguir? Sí, yo tengo como yo pensé una parte de cosas, pero bueno. O sea, solamente son pensamientos, o sea, son bueno. Estamos todavía como en la lluvia día a día, ¿no? O bueno, sí, en pininos. Algo más formado. Pero bueno, o sea, estas cosas como comentó alguien la vez anterior, básicamente que las cosas que me ocurren muchas veces son irónicos o buscan como en el sentido que hacer un contraste entre un par de cosas. El rubro que propuso Juan básicamente es la educación, ¿sí? Así en sí. Educación, sí. Educación. Entonces, bueno, dentro de este orden de ideas, voy a compartir pantalla. Si puedo, ¿cómo compartir? ¿Cómo hago? Ya. Sí. ¿Van a ver a ustedes mismos por un segundo? ¿Alcanzan a ver mi pantalla? Yes. Sí. Sí. Pues básicamente, o sea, todo esto de educación en línea, pues me hace acordar que escuché un sonido de pronto, escribió Alexander. Ok, pues puedes ver, ¿no? Porque están mirando mi pantalla. Y creo que yo, bueno, apenas como, bueno, no me tocó como niño, no me tocó mucho, pero hubo un momento donde se creyó que como el televisor, como se yeah. en esta como wow. Que saqué de ese artículo, que el televisor siendo como tecnológico, algo nuevo, podría ser como una herramienta para educación de niños específicamente. Uh-huh. Obviamente, pues hoy en día es un poco, o sea, se puede ver como unos como paralelos en el uso. Hoy en día todos los niños están como haciendo, si pueden, están haciendo clases en línea. Y no sé, llegue ahí. Que de pronto ver de este, también estoy pensando como investigador, ¿no? Porque saqué este de un artículo de investigación, que de pronto uh-huh. hacer el contraste de lo que pasó y de pronto cosas que no se aprendió bien de esa época de cuando el televisor o la televisión supuestamente fue como una herramienta promisoria para la educación. Uh-huh. Claro. Y pues como digo, estos son, bueno, no voy a repetir eso más. Y el otro es que tiene que ver con de lugares como the School of Economics, las escuelas de economía, ¿sí? Uh-huh. Y que no previsieron
como la crisis financiera cuando fue 2008. ¿Y por qué no? Porque básicamente tienen su visión. ¿De cuánto escribo a Alexandra otra vez? Ok, pegó el... ¿Pego el enlace? Yo lo he pegado para que él lo vaya... Sí, pero ya de pronto ya lo pegué, de pronto pensé que era lo mismo, pero bueno, no es más. Sí, básicamente porque en esas escuelas empiezan como los axioms, como las lemas, las asunciones de tal teoría de la economía, y dado que son, o sea, dicen que el mercado libre y todo es bueno, entonces ya que empiezan de este punto no pueden salir, no pueden llegar a conclusiones que dice que en algún momento van a fallar, ¿okay? Y eso me hizo pensar que eso lo tendrían algo semejante en la Unión Soviética, ¿no? En la Unión Soviética tienes como ejemplo instituciones donde tenían cosas como la ciencia de Marx, de la ciencia marxista-lenina, no sé cómo decirlo eso bien en español, y era lo contrario, pero lo mismo, en el sentido que allí también empezaron con unos lemas y unas suposiciones y llegaron a la conclusión que con estas como la economía marxista-lenina se puede superar cualquier problema, porque las bases no daron para otra conclusión, ¿sí? Entonces, me parece chistoso que, y que actualmente tenemos en las escuelas de economía en Europa y Norteamérica, enormes conflictos de interés, o sea, en la Unión Soviética todo venía del Estado, ¿sí? El Estado dictaba, así van a ser los cursos y el contenido de la educación. Para nosotros es lo mismo para diferente. Me refiero a los profesores, los departamentos tienen conflictos enormes de interés porque reciben bastante plata de las entidades financieras. Entonces, llegaron a una conclusión que la teoría de mercado libre, todo eso, para salir mal, no van a ser bienvenido a los que prestan mucho plata a sus instituciones. Bueno, en fin. Entonces, básicamente, sí. ¿Cómo así? Esa parte, I didn't understand. ¿Cómo así de...? Yeah. Ok. ¿Qué es la última parte? Sí, el conflicto de interés. Por ejemplo, a ver si me deja... ¿cómo? Yeah. Todavía abierto, no, es que mando one. ¿Dónde lo tengo? Yeah. Aquí, ok. Sí. Por ejemplo, este es un artículo en una revista de economía y básicamente habla de los conflictos de interés, ¿sí? Por ejemplo, los profesores son las cabeceras de estos departamentos de la academia, ¿sí? De departamentos universitarios de economía. O sea, sí reciben, o sea, están afiliados también a las entidades financieras, o sea, tienen beneficio de esta afiliación, pero no son disclosed, o sea, no se manifiestan. Okay. Incluso encontré que, por ejemplo, hay un... ¿Dónde está? Pues alguien hizo como... No lo vi, pero alguien hizo como todo... Todo una película, no lo encuentro. Sí, todo una película de... Ah, ya, esa. No lo vi, pero básicamente habla de eso, que básicamente las entidades financieras se han metido a las universidades y obviamente resulta que esos departamentos hacen... su investigación más frecuentemente llega a conclusiones que no son contrarios a los intereses de las entidades financieras que están prestando la plata. Increíble.
Sí, pero sí es. Mira, y pasa en medicina también. Sí. Más que todo, no lo voy a entrar en esto porque sí, de pronto no voy a dejar de hablar, pero más que todo en la psiquiatría, es horrible, es horrible. Bueno, ¿qué tanto esto se presta a un proyecto de arte? No sé, pero básicamente ya llegó hasta eso es lo que, has llegado hasta ahí. Sí. No, es como para que nosotros también. Perdón, se unió, no me fijé, perdón, Rosita, quiero reconocer a Alexandra. Buenas tardes. De una. Claro. Alexandra. Ahí estás. Dice que apenas se está conectando. ¿Audio? Sí. No nos escucha. Ok. Bueno, yo tampoco te escucho. Pero no, los otros nos escuchamos mutuamente. Mutuamente, sí. Tendría que, Alexander, activar los sonidos. ¿Cómo le dicen a esto? Los sonidos externos, algo así. Ajá, y le preguntan a uno algo al principio y uno. Sí. No he logrado activar el audio. ¿Qué le iba a decir? No sé. Pero creo que debemos seguir y él tiene que hacer su arreglo. Vale, yo tengo una par de cosas que decir. No, perdón, Juan, es que yo interrumpí a Rosa y me da pena. Creo que debe seguir Rosita. Pero iba a decir que espero también a Uzi. Ok, ok. Sí. Ok, esperemos un momentico. Se fue. Se cayó. Ya salió, volver a entrar, quizás. Ya. Sí. Es un ruido. ¿En dónde es eso? ¿Eso es en Cali? ¿New? O el pito. Sí. No sé. No, incluso o sea, no me fijé. Me lo pasé y así, ¿qué fue? No, pero no. Sí, es bastante diferente. Dicen, uff. Acá es un silencio total. Estamos en silencio total. Sí, y este que tenemos como Pico y Sally y no sé qué. No, a veces pasa alguien gritando. O sea, todavía hay unos vendedores ambulantes, ¿no? A veces pasan y veces pasen, pues, que francamente son locas. O sea, gritan en manera curiosa a veces y, bueno, en fin. Okay, hay uno que hay un radio, es un radio o una grabación que era de Aguapanela o cómo era, no era Aguapanela, sino otra cosa. La chachara. ¿Qué? Chachara. Ese es uno que es frecuente. Yo estaba hablando esta mañana con una colega y pasó uno de esos y yo escribí en el chat. La chachara y respondió, sí, es que primero pasen la chachara, cada día pasen de la chachara y luego pasen de los aguacates. Sí. Todos los días. Bueno, en fin, perdón. Ay, Busy le atropelló la tecnología. Busy, estamos esperando. Busy. No. ¿Qué pasará? Me pregunto. Bueno, yo tendría otras cosas que decir, pero primero Rosita, ¿no? Que quiere. Pues lo que estoy como tanteando la cosa, como viendo que ustedes cómo lo pueden. ¿Cómo lo están enfocando para yo saber que porque es que
de mi lado, bueno, aparte de que soy profesora de chiquitos, pues es más que todo, me gusta escuchar lo que pasa en la empresa de Paul y cómo están enfocando ellos, sí, como los development, lo que mi esposo trabaja en salud, ¿ya? Y, por ejemplo, él tiene conferencias sí, entrenamiento con otras personas que son maoris, ¿sí? Los maoris son los indígenas de acá, okay. ¿Ya? Entonces, a mí me parece interesante. Yo escuché mayores, pero no, maoris, ¿entiendes? ¿Entiendes, Juan? Maoris. Los indígenas. Sí, yeah. Los maoris. Los indígenas australianos. Sí, entonces estamos viendo que la educación aquí se agrega mucho lo maori, ¿ya? Aparte de la Western Education, tenemos la maori. Y la maori le da mucha importancia, pues, porque ellos mismos lo exigen y porque... Pero, de todas maneras, es una población que está... un poco decadente, pues tienen bastante apoyo estatal, pero de todas maneras mueren más rápido que los demás. La educación es más pobre para ellos, porque pues los que siguen siendo maoris, pues están en pueblitos, y los pueblitos pues no van a tener la mejor educación. El punto es que la sociedad acá, a pesar de que es un país muy, muy progresista y estamos con una dirigente muy buena, pues, con Jacinta del Partido Laborista, también el maori nos está haciendo atrasar un poco, en el sentido de que tiene muchos valores y cosas espirituales muy buenas, pero ellos quieren, por ejemplo, tener un meeting en face to face, en cara a cara. No quieren ir, no quieren estar en Zoom, no quieren. Entonces, ellos les están diciendo, hay entrenamientos de conferencias conferencias donde mi esposo va y le dicen a él que tenemos que seguir la línea del maorí. Entonces, el maorí está muy atrasado, entonces no se puede, no, y no quieren estar en la parte media, ¿sí? Entonces ahí hay un conflicto de intereses. Me parece que por ese lado me interesa, pero también no sé cómo yo abarcar en la parte mía, la española, o cómo puedo influenciar, cómo puedo ayudar, cómo puedo trabajar mi arte en relación a esa crítica de que no nos están incluyendo a las demás culturas. Sí, no les importamos a los chinos, no les importamos los españoles, hay muchos. Entonces, es como mucho énfasis en lo maorí y en lo inglés, pero no en los demás inmigrantes. Entonces, es como que el país está un poquito atascado por lo maorí. ¿Sí me entiendes? Eso es lo que yo quisiera, me gusta, pero obviamente mi trabajo artístico no es basado en eso, sino yo estoy haciendo mis alambres de púas, que es la parte pictórica, y el alambre de púas es como más con territorio, con borders, con arquitectura en nuestro horizonte, con, bueno, muchas cosas, lo social. Entonces, no sé cómo unir esas dos cosas, ¿sí? Porque eso es lo que he trabajado ya hace 5 años. Me he dado cuenta que ya mis pinturas vienen siendo del alambre de púas. Entonces, pero también tiene un poco de relación, ¿cierto? Pues porque somos inmigrantes y que nos incluyan en... A los hispanos en América, a los hispanos en Europa, a los hispanos acá en Nueva Zelanda. También puede ser algo de unión, no sé, de comunidad, de trabajo en comunidad.
Acá sí se siente más eso, ¿sí? Entre colombianos nos ayudamos, entre latinos, bueno, Juan no le gusta la palabra mucho latino, pero pues ese es como el latino en el sentido de los que vivimos en Sudamérica, nos estamos apoyando acá todo el tiempo. Y hay unas subculturas también, ¿no? Entonces, sí, por mi lado, hasta ahí llego. O sea, eso es lo que, esas son mis conclusiones. Lástima que Alexander no estuvo. Alexander, tendríamos que esperarle, ¿o qué? ¿Qué dices tú? ¿Será que lo ayudamos? No, veamos a ver si me escribió algo. Lo último en WhatsApp es que no se va a intentar unir más, sino para revisar la grabación. Básicamente entiendo lo último que escribió en el WhatsApp. Que no. No, básicamente sí. Seguimos entonces. Así entiendo. Sí, porque otra sería que nos pasemos a WhatsApp y hagamos el video en WhatsApp. Pues como tú digas, como vosotros digáis. Pues yo quería decir algo sobre el punto que quería yo, pero pues depende de si lo... Yo sugiero, igual que yo y Rositas hablamos, sugiero que Juan hable y luego de pronto buscamos la opción de conectarnos con... Bueno, con okay, listo. Alexander en WhatsApp. Como está grabado, está perfecto. Excelente. Vale. Pues yo como lo estoy tomando con las actuales preguntas sobre el tema de arte y educación, en el arte, por un lado, y también en la parte de la ciencia, y de, no sé, habrían varios aspectos que yo creo que habría que analizar para todos, no solo para el ejercicio del arte en sí, sino también porque... es un tema que toca todos los aspectos también de la vida, políticos, de la educación, y que son elementales. Hay muchas cosas que creo que se deben analizar, pero bueno, yo tomaría varios puntos de discusión. Uno es, por ejemplo, lo que llamamos el carácter distributivo de la educación. Esto es que el problema que yo veo es que normalmente se toma, bueno, esto es sabido, que se toma la educación como en abstracto, es decir, es como un ente, la educación, o sea, no sé, como si fuera como una institución, ¿no? Que lo es, pero el tema es que se ve de una manera muy genérica y formalista, en el sentido de que no se sabe de qué educación se está tratando, como decía Rosita, pues, ¿es la educación maorí? ¿Es la educación en artes? ¿Es la educación en qué? Si es la educación en artes, ¿cuáles artes? Porque la educación, las artes no solo hay una. También las artes de por sí, hablando ya de artes, pues muchas de ellas no se compaginan. No son conmensurables. No. Entonces, ese es un aspecto, que la educación no se debería tratar en abstracto, sino que se debería hacer más específico, educación de, para y o esto, ¿no? Generalmente, lo que se toma es la educación como algo, como un modelo moderno, en el caso de la educación en el arte, está referido a la educación humanista. Esto es la idea de educar al hombre para que sea hombre. El hombre, este es un proyecto de hombre, que además que no se define qué es hombre, pero básicamente está allí metido en los estudios de las artes. Los estudios de las artes están catalogados como humanidades, igual que hay otras ciencias allí, pero se denominan humanidades, por lo cual están enclasadas en un concepto de hombre, oscuro, que no sabemos qué es y que es difícil de tratar por lo mismo, ¿no? Entonces, las humanidades que se dicen, por ejemplo, se hablan de esa manera abstracta y formalista, que está muy en tendencia, generalmente se habla así, entonces es
queremos educar al hombre para que el hombre sea como el hombre del Renacimiento, por ejemplo, o para que sea como el hombre alemán, o como o esto, ¿no? O en el caso de los maoríes, ¿no? Entonces, que tiene que ir hacia un lado, ¿no? Exacto, eso es lo que me parece interesante ahí. Entonces, o también se dice el hombre trans, ahora, hoy en día también. Entonces, la idea de humanidades está metida ahí, porque estamos dentro del campo de humanidades, las escuelas de artes, los conservatorios, pues dedican pues, este modelo de hombre a la parte de humanidades, que es un concepto en el sentido de humanidades que creó Cicerón en un discurso, en un libro que se llama Discurso a Proarchia, Proarchia, en donde él dice, él comenta que es básicamente el hombre del Renacimiento. Alguien que debe saber de música, de idiomas, bailar, debe saber montar caballo, etc. Entonces, se habla de ese tipo de concepción de lo que es humanidades en base a esta idea. Ahora, cuando se habla de que también la idea de hombre, que se está manejando ahí incluso, que también tiene que ver no solamente ya con el hombre, bueno, la idea del hombre es un invento que ya, bueno, Linneo hace una división de los reinos, dice reino animal, vegetal y mineral, y dentro de los animales coloca al hombre. O sea, no lo separa, sino que estamos dentro del reino animal. O sea, que tampoco es lo que generalmente se dice que el animal y el hombre están separados. El hombre es un animal racional. Animal racional. Y hoy en día ya se viene con esta idea del hombre hasta llegar al superhombre. También, que es un aspecto importante de la educación ahora, que se dice, ¿no? Que es crear, que es educar al, para que lleguen a ser superhombres. La idea del superhombre también es una idea cristiana, diría yo, porque, o decimos, porque la idea de Cristo, Cristo es Dios, es hombre, pero a la vez es Dios. Es decir, ¿qué más superhombre que Cristo, ¿no? Cristo es un super. Y esta es entonces una idea que se opone a la idea griega. Entonces, el superhombre es una idea diferente. Las críticas a esto también que se hacen hoy en día, que se hacen por vía de los biólogos y muchos filósofos alemanes, sobre todo desde los años 30, empiezan a declarar este aspecto del hombre como algo, como lo que llaman la neotecnia. La neotecnia en la biología, como ya debes saber, sabemos, es esa idea de que el hombre es un mono fracasado. O sea, el hombre tiene, es una evolución, es una mutación de la cadena evolutiva, no sé, es un defecto que tenemos y es un retraso en el desarrollo. Entonces el hombre nace, el hombre es un mono mal nacido. Es decir, el hombre cuando nace, nace como un niño, pero nace sin vello, o sea, sin protección en el cuerpo, y también todos los ejes del cráneo nacen torcidos. Entonces, el hombre a la final sigue siendo un niño, o sea, no se desarrolla completamente. Esta es una cuestión que se estudia en la etología mucho. Y entonces, por ese motivo, el hombre crea unos, se tiene que crear para protegerse de la intemperie, tiene que crearse unos aparatos ortopédicos, la ropa, los zapatos, y esta ortopedia es lo que llamamos cultura. Entonces ahí se introduce dentro de esa idea de la educación y en el arte, en este caso también, la idea de cultura. Y no solo en el arte, en toda la educación. Hoy en día, hace poco, está la discusión sobre, en Colciencias, en Colombia también, sobre hacer una, y aquí en España, sobre hacer una ciencia cultural. O sea, intentan amarrar todos los aspectos de arte y de la ciencia dentro de la idea de cultura, ¿no? Ya, entonces, más o menos por el lado que yo veo la cosa, ¿no?
esta cuestión de esta cuestión formalista de ver el, de ver la educación como algo abstracto, como le llamaba yo inicialmente, es una forma de hipostasiar y de sustantivar la educación, de verla como, como una cuestión formal, a veces esotérica, porque además a veces en las actuales ideologías en las, radicales, del feminismo radical o de varios tipos de cosas. Estamos hablando de todos estos aspectos, tienen mucho que ver con lo social, porque además la educación se, se le ve como un aspecto social y allí entra el arte en la educación como un aspecto también social. O sea, hace una sociología del arte. Hay una, hay un poco de cosas que son para aclarar, para clasificar, para distinguir, porque realmente este tema de la educación está muy, muy, muy complejo, muy, muy complicado y lo han metido allí, que ya es como un proyecto político también. Es un proyecto político porque en, normalmente este tipo de ideologías radicales se, se relacionan con la izquierda. No se sabe qué izquierda, porque en Europa, también en muchos otros países, hay varias clases de izquierda. En España hay 7 clases de izquierda, unas a veces en contra de las otras a muerte. O sea, se han asesinado, etc. En todo caso, esto, este tema es bastante complejo y toca elementos también de política, de esto. Y es eso, ¿no? Es cómo se ve la educación desde una forma formalista, digámoslo así, que llamamos, donde, se, como, como había explicado sobre este asunto de los de hombres de la, de la neotecnia, es que lo llamaba, que de alguna forma se cree que estamos preeducados. O sea, por un lado se cree que estamos preeducados, que ya no necesitamos ir a las instituciones, porque la educación ocurre en la familia, no sé, con la mamá, con el, como los monos, ¿no? Que estamos allí con vemos a, no sé. Y por otro lado, que además eso no es cierto, porque es el punto de cómo tener que separar de alguna forma las instituciones educativas, la educación como educación, con el aspecto de la familia y el desarrollo de la personalidad. En la personalidad, como lo ven, como un hombre, que habíamos dicho, un hombre que no se define básicamente. Entonces, y que además todos estos aspectos de la educación como una cuestión, bueno, también lo que pasa es que la educación es, el problema que tiene la educación de por sí es que es lo que llaman, tiene un fin proléctico, quiere decir, es propositivo, se basa en unos patrones, en unos cánones, en los cuales se enseña a los jóvenes, después con esto se hace un proyecto, un plano de lo que se va a enseñar con las posibles contingencias. Entonces, desde el punto de vista de la psicología, de la metodología de la psicología, entonces se hace, se organiza distributivamente el campo de la educación en torno a sujetos individuales como una clase estadística. Se resaltan magnitudes, edad, motivación, retención, velocidad de reacción, efecto Zeigarnik, etc. Entonces, esto es lo que molesta a veces mucho cuando se vuelca al tema de la educación en las artes, ¿no? Que además las artes pide o exige una especie de no filosofía, sino una estética propia de por libre, y se define de otra manera, no científica, y empieza a chocar con el tema de la educación, como si fuera algo político. También le dice heterocolonial, y empiezan a mezclarse todo ese asunto, ¿no? Sin ver que la educación es un aspecto científico, de alguna forma, que tiene todos unos estudios que se basan en la realidad, y que no necesariamente tenga que tomarse de esa manera tan formal, tan formalista, ¿no? Que la educación es necesaria, porque la gente, para poder aprender, nadie va a aprender, su madre no le va a enseñar cómo se maneja una computadora, un ordenador, ni qué es un paralelogramo, ¿no? Nadie le va a enseñar
cuánta distancia hay, no sé, depende de la carrera que vaya a escoger, nadie le va a enseñar, o por Espíritu Santo, o por el cosmos, o todo esto no llega así. Entonces, es el problema que se ha subjetivizado tanto la enseñanza, también en el arte, incluso en el arte vemos que ya no se enseña las técnicas, lo que estamos hablando con Rosita. Las técnicas se olvidan, se enseñan solo teoría, es una enseñanza, una educación más teórica, y se viene muy relacionado con la literatura y estas ideologías que hemos hablado. Entonces, es una cuestión que es de gran trascendencia, me parece el tema, y tiene esos aspectos teóricos que pueden sonar aburridos y complejos o difíciles de entender, pero que se pueden analizar, y de ahí, a partir de eso, pues construir lo que uno, o encontrar maneras de hacer el tipo de arte que uno quiera desarrollar. Es lo que quería decir. Sí, o sea, tu punto no es lo mismo, pero este que dijiste últimamente, de ya no enseñan las técnicas, y cuando hablas de qué sujetivación, ¿cómo es? Subjetivizado, sí. Tengo la sensación, o sea, obviamente, no, nunca fui a una escuela de arte, pero tengo la idea que básicamente parece que enseñan es buscar dentro de uno. O sea, básicamente el trabajo es buscar dentro de uno. Sí. Solo hecho decir esto que estás diciendo, buscar dentro de uno, está suponiendo una idea de hombre como una especie, como si alguien fuera un hueco, como fuera una cosa, y le echas dentro algo, ¿no? Está también relacionado con la idea de conciencia de Descartes, Descartes, y Gómez Pereira, que Descartes ha tomado de Gómez Pereira, con esa idea de que es una idea abstracta, muy abstracta, porque uno dice, bueno, que alguien le meta adentro del espíritu, que alguien te meta adentro del espíritu la educación. Entonces me queda algo. Bueno, yo me acuerdo en la de Nariño me hicieron acordar de cuando estudiaba allá, los profesores nos decían que teníamos que, ¿cómo ser artista o qué es el arte? Entonces, lo que nos recalcaban era eso, busquen en sí mismos qué eres, cómo, o sea, qué es lo que por adentro te dice el arte, conócete a ti mismo, y así es como vas a ver cómo vas a hacer arte o qué es el arte, y ahí vas a encontrarlo. Y me acuerdo, entonces todos éramos como que, ¿y ahora cómo vamos a hacer? ¿Cómo me voy a conocer a sí misma? No sé todavía. Lo que pasa es que ellos están mezclando dos cosas que no tienen nada que ver. El desarrollo de la personalidad es una cuestión de identidad. El problema de la identidad es que el hombre, cualquier persona de niño, crece, se reproduce y llega a la pubertad, a la adolescencia, tiene su propia identidad, si no quiera, así no, tiene su propia personalidad, así no la vea, así no sea consciente, y se desarrolla y desarrolla lo que tenga que desarrollar. Pero en la Escuela de Bellas Artes ya eso ya está, ya eso no tiene nada que ver. Entonces están tratando de meter un tema que tiene que ver con la psicología, no sé, cierto tipo de psicología, a las bellas artes. O sea, ¿Por qué? Porque de hecho también en las escuelas de artes siempre se habla de sentimientos.
Dice, no, es que tienes que sentir. Tienes que sentir y todo esto. Y empiezas a hablar de sentimientos cuando no tienen nada que ver. Es que esto yo lo siento. Y empiezan a hablar de unas cuestiones muy... hoy en día se les llama esto también, en el campo ya de los museos y de el campo del arte, se llama la corrupción ideológica en las artes. ¿La normal, qué? En las ¿La artes. ¿La qué dijiste? La corrupción. La corrupción. Ideológica en las artes. Eso quiere decir que dentro de las bellas artes hay el curador, por ejemplo en los museos, o si el curador es el que todo lo que él dice se da por verdad. El curador escribe unos contenidos, unos contenidos filosóficos, etcétera, que tendría que descifran la obra de los artistas. Pero el artista no sabe lo que está escribiendo y tiene que aceptar, o generalmente se acepta, y el curador es el que y todo lo que diga el curador es cierto, es verdad, porque es curado, es que el curador y el artista se le dice que no piense. Le dice, no, usted, algo así, ¿no? Es una cosa que hemos visto porque la hemos vivido, y la mayoría de artistas digamos que se toman esto de manera acrítica, no tienen una actitud crítica frente a lo que se está pasando, sino que lo dejan, dicen, no, esto es así y ya está. Entonces, a esto le llamamos corrupción ideológica, porque he venido a ver que muchos curadores tienen sus lineamientos políticos. En el caso, por ejemplo, de España, mucho campo del arte, incluso en los mismos de la movida madrileña, hay muchos artistas de ciertas generaciones, tienen su partido político. Ya sabemos que es de Podemos y ahí está. Entonces ahora hoy en día hay muchos artistas que ya se están, digamos, están viendo la cosa de manera crítica, y entonces se pasan a un cambio, porque no quieren esa corrupción, que están tratando de mirar las cosas para otro lado. Y algunos, como son rebeldes, la artista de por sí es rebelde, entonces se dicen que son artistas de derecha, pero por provocación, ¿no? Porque la izquierda de por sí se arma de provocación, entonces eso también se va, y empieza a hacerse una cuestión también política y vuelve a salirse otra vez del tema artístico. Entonces, sí, en Colombia pasa igual. Yo he visto varios artistas que los he visto en vídeos, en YouTube. Veo a Bernardo Ortiz, por ejemplo, o a muchos artistas conocidos. Y el tema del arte y la educación es muy, muy importante. Ellos se lo toman desde ese punto de vista, el punto de vista nietzscheano, creería yo, y así también formal. A pesar de que manejan un poco de conceptos, no saben bien de lo que están hablando, porque no... A veces sí que trabajan algunos aspectos, pero no diferencian, por ejemplo, si fueran más científicos en su investigación, que lo son un poco, pero deberían hacer diferencia entre lo que es domesticación, aprendizaje y educación y didáctica. Son términos muy diferentes, pero a veces tratan un tema como si fuera el otro. Entonces se mezclan todo, y además dicen que todo es político. Como que todo es político. Entonces, todo se va volviendo un amalgama con una complejidad que es muy literaria, que tiene mucho, pero con la realidad no tiene nada que ver. En Colciencias de Colombia se estaba peleando eso, o sea, hasta qué punto las humanidades iban a recibir más dinero por el tema de la post-conflicto, y hasta qué punto las humanidades no recibirían dinero, en cambio de las ciencias, que las ciencias son más importantes, porque las ciencias son lo que va a permitir la innovación, la tecnología y el adelanto tecnológico, pero se les llamarían ciencias duras. Entonces hay una oposición que se supone no debería haber entre humanidades y ciencia, en Colciencias, para el tema de las becas, porque Colciencias siempre ha sido...
esto, pero cuando, venido a ver que cuando uno ve el tema de los que están protegiendo la idea humanística, volvemos al problema que yo planteaba al principio de las humanidades como un tema del humanismo, de un humanismo radical que no es humanismo, de un superhombre, de educar a un superhombre, de un hombre de cultura que se supone que sabe más que los demás y que se separa de la filosofía, se separa de la ciencia y se separa de todo. Entonces, ahí tampoco entramos porque es complicado el tema de separar de esa manera las humanidades de las ciencias. Cuando hay aspectos del arte que tiene gnoseología o epistemología, como lo llamaríamos, y hay, porque los tiene que tener. Y la educación de por sí, a veces, no tiene por qué estar metida completamente con el arte. Hay, y en el arte también a veces no hay, a veces hay cosas del arte que no son enseñables. Por ejemplo, no son enseñables el talento. El talento no es enseñable. Cada persona lo tiene de niño o lo que sea. ¿Qué cosas hay? Hay cosas que no, la disciplina que tiene cada persona no es enseñable. Cada persona tiene que tomar su... Hay muchas cosas, entonces no todo tenga que ver con educación o con lo enseñable. Y si es... Ya sí, mismo. Sí. Eso me parece que Alexander Pusey hubiera podido como darnos ese otro ángulo donde, de donde él está y cómo, cómo lo ha percibido, porque él ha hecho cosas de indigenismos combinado y ha estudiado mucho esa parte, entonces quisiera ver qué, qué él opina acerca de esto, cuál es su, su, su canal ahora, porque yo sé que hace 2 años él de pronto tuvo otro tipo de concepto de cómo hacer su arte y ahora está volviendo y está replanteándose, porque ya estar en Cali, sí, tengo curiosidad de cómo él está viendo el arte, pues ya siendo profesor virtual, él mismo ser artista, hijo de profesor y de artista también. En Nariño, donde el arte ha sido un poquito lo que decíamos antes, más técnico, ¿no? Más tratándolo de llevar a la historia del arte, pero también, sí, conocer todas las técnicas era muy importante, lo que no pasa en el conservatorio y lo que no sé qué pasa ahora en las escuelas hoy en día, qué es lo que están enseñando hoy en día. ¿Cierto? Sería interesante que él lo escuche lo que estamos hablando y después... Sí, pero yo sugiero algo. Lo que dijo Juan me provoca como unas cosas, pero ¿qué sugiero? Sí. Es que, porque antes sugerí que de pronto buscamos hacer la llamada en WhatsApp, pero debo, es como llegando al momento donde debo como hacer otras cosas. Que sí, tranquilo, claro. Entonces, ¿qué sugiero? Es que cerramos dentro de poco. Voy a ver cómo hago con la grabación. Lo hago disponible a todos. Y buscamos hablar, no sé, de pronto de 8 días. La semana. Y de pronto buscamos... Por mí está bien, de pronto, bueno, sugiero que... Otra vez voy a hacer disponible el Zoom. De pronto Alexander va a cuadrar lo que pasó, pero de pronto intentemos la próxima vez, intentemos en el WhatsApp. Pero a mí no me suelen funcionar muy bien las llamadas en WhatsApp, pero intentemos. Si esa es la manera de poder hablar los cuatro, intentemos. Pero igual de pronto, mientras tanto, Alexander para poder solucionar las cosas técnicas de su equipo. Sí. Sí, hagamos eso y también podríamos, dependiendo de lo que hablamos hoy, ya
pasar como a los, de la lluvia de ideas a una un poco más concreta, sí. Pero sí. No, no sé exactamente, sí. Pero sí. Podríamos no, pero, pensar sí, en esta semana. No, pero a mí me gusta como, realmente el solo hecho de hablar esas cosas me anima. Pero sí, estamos llegando, sí, creo que estamos cogiendo un poco de forma. Entonces, bueno, no, entonces como acabo de decir, o sea, chévere hablar con ustedes. Entonces, de pronto cerramos y sí. Los pasos que mencioné. Y, por mí, no, pero cuadramos, intentemos cuadrar bien la hora opcionada, ¿sí? Es a las 9 horas de Nueva Zelanda, o sea, a las 3 horas de Colombia, pero en 8 días. Sí. Para ti, okay, listo. Bien, Juan. Vale. Pues estoy hablando de eso, pero debo averiguar en mi agenda, o sea, es el día 21. No, por mí está bien. Okay. Sí, bueno. Entonces, de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo. También estoy de acuerdo. Sí. Voy a dejar de.